Ya la vez pasada vimos que este equipo tiene, se está congelando, se nos está congelando la tubería aquí y toda la tubería de inyección se está congelando. Entonces hicimos una revisión completa, no le conseguimos fuga, pero el equipo tiene 19 libras de presión. Vamos a hacer la recarga en este video que les traigo el día de hoy. Vamos a hacerle la recarga. Lo ponemos en 17 para que el compresor pueda estar encendido y podamos hacerle la recarga. Entonces vamos a la parte de afuera, vamos a la parte de atrás para entonces hacer la recarga. La segunda parte de esta reparación que estamos haciendo. Fíjense cómo está la tubería, cómo está escarchada. Pero aparte de eso, nos dimos cuenta aquí de algo. Fíjense ahí esos cables. Esos cables están muy mal conectados. Donde aunque sea uno de esos pelitos roce el cable de al lado, hace un cortocircuito y daña el compresor. Entonces vamos a apagar el equipo, vamos a apagarlo para reparar eso, colocarlo como debe ser. Ya que si llegase a pasar algo, van a culpar al último técnico que fue que le metió la mano a este equipo. Ya tenemos acá nuestro cilindro de R22. R22 para poder recargar nuestro equipo y evitar esto que está sucediendo. Aquí apagamos nuestro equipo. Fíjense cómo ya se descarchó todo. Apagamos nuestro equipo porque necesitamos chequear esta parte de acá. Fíjense lo que les estoy comentando. Fíjense cómo está, cómo montaron cada una de las líneas. Fíjense cómo dejaron estos cables. Esto está mal hecho. Y aquí en la parte de abajo, de este lado, hay un pelo aquí, donde de este lado. Donde de este lado se junte con el del lado izquierdo, hacemos un cortocircuito y dañamos nuestro equipo. Entonces vamos a soltar eso y lo vamos a arreglar antes de continuar. Bien ajustado para que no quede punto caliente, que quede bien apretado. Y aquí vemos cómo no quedaron ninguno de los ninguna de las líneas quedó mal puesta. Obviamente aquí hemos bajado la energía eléctrica para poder hacer esto. Ahí quedó. Está listo por ese lado. Vamos a soltar aquí esta parte. Son detalles que puede parecer insignificante, pero que hablan de tu trabajo como técnico. Ya ahí nos aseguramos de que no va a haber un cortocircuito ni nada por el estilo. Ya todo está bien puesto. Ahora entonces vamos a proceder a energizarlo, prenderlo y hacer la recarga. Aquí nos dice claramente que el consumo debería ser 5.8 amperios. Entonces aquí está por debajo, pero es por lo que les estaba comentando en el video anterior cuando le pegamos nuestro manómetro. Vamos a quitar aquí un momento. Tenía 19 libras de presión. Está marcando menos. Pero es porque no se ha estabilizado. Vamos a esperar un momento que se estabilice para ver si nos sube por lo menos a 18, 19, que era la última medición que tenía la vez pasada. Ok, entonces aquí tenemos 18 libras de presión.
18 libras y está subiendo, todavía la aguja se está moviendo, lo que quiere decir que hay una fluctuación en las presiones porque el clima está muy, muy caliente en este momento. Pero eso me dice a mí que el equipo no está fugando. Lo que sucedió fue que cuando lo montaron lo dejaron con 19 libras de presión. Ya nosotros hicimos todo el chequeo y no conseguimos fuga. Entonces vamos a recargar, vamos a hacer la recarga. Soltamos nuestra manguera de servicio. La vamos a conectar aquí a nuestra lata. Nos aseguramos acá que el refrigerante es R22. Aquí efectivamente nos indica que es refrigerante R22. Entonces vamos a abrir aquí. Aquí tenemos nuestra llave cerrada. Abrimos aquí. Y vamos a purgar nuestra manguera. Podemos hacerlo por aquí. O podríamos hacerlo por aquí, por este lado. Podríamos abrir un poquito esta llave. Y ahí ya tenemos nuestra manguera de servicio. Ya botó todo el aire. Entonces ya podemos meterle nuestra recarga de refrigerante al equipo. Estamos bien. Y comenzamos a hacer nuestra recarga. Vamos a hacerlo de a poco, vamos a pegar aquí y vamos a ir recargando. A medida que vamos recargando, esto se va a empezar a descongelar. Ya al pasar de 40 libras, esto se empieza a descongelar. Recargando de a poco, empieza a subir el amperaje. Recuerden que dice la placa del fabricante, dice que debe consumir 5.8 y debe tener una carga de 60 a 65 libras. Entonces vamos recargando. Vamos recargando de a poco. Empieza un poco a descongelarse. Vamos cargando. Fíjense cómo va subiendo el consumo de amperaje y fíjense cómo se va descongelando todo esto. Que ya va pasando de 40 libras. Lo vamos cargando. Ahí ya se descongeló por completo. Vamos por 42 libras. Seguimos cargando. Lo ideal para las recargas es que se hagan en las tardes para que el ambiente no esté tan caliente y sea más fácil para la recarga. Se presta más para la recarga. Pero en esta oportunidad, pues nosotros lo estamos haciendo con esta temperatura porque es el horario conveniente para el cliente. Pero lo ideal es hacerlo o en la mañana o en la tardecita, para que de esa manera pues la recarga sea más rápida y se haga más fácil. Entonces aquí tenemos 50 libras y tenemos casi 5 amperios. Vamos a recargar otro poquito.
vamos a llevarlo a 60 libras y lo podemos dejar en 60 libras exactamente. Faltan 3 libras, vamos a recargarle otro poquito y lo dejamos allí. 60 libras de presión y 5.16 y 5.17 de amperaje. Está perfecto, ahí lo podemos dejar así. Vamos a dejarlo allí y lo vamos a estar monitoreando semanalmente. Podemos venir y pegarle nuestro manómetro para asegurarnos de que continúe en 60 libras. Entonces lo dejamos perfecto allí. Vamos a cerrar acá. Echamos el poquito de refrigerante que había quedado. Ya con nuestra llave cerrada, ya podemos abrir aquí. Podemos soltar nuestra manguera. Ya soltamos nuestra manguera. Libras completica y podemos soltar nuestra manguera acá, y eso es todo.